¿Cuánto sabes de mecánica? En el video de hoy te traemos un nuevo reto. Tendrás 7 segundos para responder correctamente. No olvides dejarnos tu resultado al final del video. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Pregunta número 1. ¿Cuál es el orden de encendido para un motor estándar de 4 cilindros? A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 4, 2, 3. C. 1, 3, 4, 2. Y la respuesta correcta es la letra C. Sin embargo, se podría diseñar cualquier orden de encendido del motor, pero 1, 3, 4 y 2 es el más usado y el que mejores resultados ha tenido. Pregunta número 2. ¿Qué significan las iniciales SAE en los aceites? A. Aceites estables supervisados. B. Sociedad de Ingenieros Automotrices. C. Sociedad Americana Engine. Y la respuesta correcta es la letra B, Sociedad de Ingenieros Automotrices. Esta sociedad es la encargada de establecer una clasificación basada únicamente en la viscosidad del aceite. Pregunta número 3. ¿Tiene como función elevar la baja tensión de batería a miles de voltios? A. Bujía. B. Computadora automotriz. C. Bobina. Y la respuesta correcta es la letra C, la bobina, internamente conformada por un circuito primario, donde se genera un campo magnético, que al ser interrumpido se descarga miles de voltios por el circuito secundario. Pregunta número 4. ¿La bomba de agua es la parte más importante del sistema de enfriamiento de cualquier vehículo? A. Verdadero. B. Falso. Si respondiste la letra A, déjame decirte que estás equivocado. La respuesta correcta es la letra B, falso. Claro, la bomba es la encargada de hacer que el líquido refrigerante circule por los conductos de refrigeración del motor, pero no es la parte más importante del sistema de enfriamiento. Por ejemplo, ¿cómo se enfriaría el refrigerante sin un radiador? Bueno, continuemos con la pregunta número 5. ¿Qué metales componen actualmente el material para la fabricación de culatas de vehículos livianos? A. Hierro fundido. B. Hierro dulce. C. Aleación de aluminio. Y la respuesta correcta es la letra C. Actualmente se tiende a elegir aleaciones de aluminio para combinar la ligereza con un alto grado de conductividad térmica. Pregunta número 6. ¿Qué describe el término viscosidad? A. Temperatura. B. Tamaño. C. Espesor. Y la respuesta correcta es la letra C. La viscosidad es el espesor de un aceite, grasa u otro lubricante, es decir, la resistencia que tienen a ciertas sustancias para fluir. Continuemos con la pregunta número 7. Cuando el termostato está caliente, ¿qué hace? A. Enciende los electroventiladores. B. Abre. C. Cierra. Y la respuesta correcta es la letra B. A medida que la temperatura del motor aumenta, el termostato abre, dejando que el refrigerante del radiador circule libremente en el motor y lo enfríe. Pregunta número 8. ¿En qué sentido gira la rueda dentada C? Si A gira en el sentido de la dirección indicada, A. En el sentido horario. B. En el sentido antihorario. C. En ambos sentidos. Y la respuesta correcta es la letra B. Antihorario. Como podemos observar, nuestra rueda dentada gira en el sentido contrario a las agujas de un reloj. Pregunta número 9. Y esta es la pregunta que no debería faltar, pero la más sencilla. ¿A qué se le denomina motor ciclo Otto? A. Motores a gasolina. B. Motores diésel. C. A ambos. Y la respuesta correcta es la letra A. Motores a gasolina. El nombre de ciclo Otto es en honor a su inventor, Nicolás Otto, en 1876. Pregunta número 10.
Nombra las siguientes partes señaladas de una válvula de motor. A. Eje y borde. B. Vástago y collar. C. Vástago y asiento. Y la respuesta correcta es la letra C, vástago y asiento. Pregunta número 11. ¿Quién inventó el motor diésel? A. John Diesel. B. Rudolf Diesel. C. Edson Diesel. Y la respuesta correcta es la letra B, Rudolf Diesel. En 1892 terminó su diseño y un año más tarde recibió su patente del motor que lleva su nombre. Pregunta número 12. El código de error P0017 está relacionado con una falla de sincronización. A, verdadero. B, falso. Y la respuesta correcta es la letra A, verdadero. Este es un código de error muy conocido, si bien puede ser una falla eléctrica, como cableado o sensor dañado, pero también este código puede ser ocasionado por algún defecto mecánico, como desgaste de la cadena de distribución o algún piñón dañado. Pregunta número 13. ¿Para qué sirven estos dientes señalados con mi dedo índice de un cigüeñal de un motor 2NZ? Esta pregunta es sin alternativas, así que empieza. Bueno, si ya tienes un poco de experiencia, supongo que te respondiste correctamente. Este es una rueda fónica que le sirve al sensor CKP para informar a la computadora de las revoluciones y de la posición del cigüeñal. Pregunta número 14. ¿Qué entiendes por mezcla estequiométrica en motores a gasolina? A. La relación ideal entre aire-combustible. B. La relación ideal en el combustible, 14.7. C. La cantidad de octanos en el combustible. Y la respuesta correcta es la letra A, relación ideal entre aire-combustible. En el caso de los motores a gasolina, se requieren 14.7 gramos de aire por cada gramo de gasolina para conseguir una mezcla estequiométrica. Pregunta número 15. ¿Qué significan las iniciales BGT? A. Turbocompresor de geometría veloz. B. Tecnología de geometría variable. C. Turbocompresor de geometría variable. Y la respuesta correcta es la letra C. Turbocompresor de geometría variable. Generalmente diseñado para permitir que su relación efectiva se modifique a medida que cambian las condiciones de funcionamiento del motor. Pregunta número 16. En un motor de 4 cilindros en línea, cuando el cilindro número 1 baja en expansión, ¿qué tiempo está realizando el cilindro número 4? A. Compresión. B. Admisión. C. Escape. Y la respuesta correcta es la letra B, admisión. Esto se debe al orden de encendido, 1, 3, 4, 2. Si el cilindro 1 está en expansión, lógicamente el cilindro 4 va a estar en el tiempo de admisión. Pregunta número 17. ¿Qué significa HP en autos? A. Caballos de fuerza. B. Torque. C. Caballo de vapor. Y la respuesta correcta es la letra A. HP son las siglas en inglés Horsepower, que significa caballos de fuerza. Pregunta número 18. ¿Por qué lado se empieza a enumerar los cilindros de un motor 4 cilindros en línea? A. Por el lado opuesto a la distribución. B. Por el lado más alejado a la volante de inercia. C. Por la parte media del motor. Y la respuesta correcta es la letra B. Normalmente el cilindro 1 empieza desde la parte frontal hasta la parte trasera del motor. Bueno, si llegaste hasta esta parte del video, te invito a responder la siguiente pregunta en los comentarios.
¿Qué es un motor Wankel? Comenta qué sabes acerca de este motor y no te olvides comentar cuántas preguntas respondiste correctamente. Espero que este video los haya gustado y les haya servido para repasar lo ya aprendido. Si es así, deja tu manito arriba, comparte y los espero en un siguiente video.